Hola, yo soy Mundos de Ari y esto es un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, como podéis ver por el título, se viene luego charlando con, esta vez con Julia de la Fuente, que tenía muchísimas ganas de hablar con ella desde su anterior novela, ¿vale? Pero bueno, ahora que va a sacar Oye Diabla, que de verdad, desde el primer momento que lo vi dije, es que lo quiero, pues bueno, es la ocasión perfecta. Que claro, esto lo estaréis viendo, pues bueno, un día antes de su publicación, así que el libro ya está publicado, simplemente que se grabó cuando aún no estaba publicado, ¿vale? Pero bueno, os los voy a dejar con la entrevista, yo me lo pasé muy bien, espero que ella también, así que bueno, os dejo con ella. Pero antes de todo, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, Mundos de Ari, en todas las plataformas, ¿vale? Para no perderte nada de los anuncios, de pues bueno, mis lecturas, con mi día a día y demás. Y ahora sí, te dejo con el vídeo. Bueno, antes de todo, darte las gracias por querer participar en esto. Bueno, gracias a ti por invitarme. La verdad es que yo siempre me presto cuando me contactáis si puedo. La verdad es que siempre intento estar porque me gusta mucho, bueno, porque contéis conmigo, que queráis hablar de mis libros y para mí es un honor, así que gracias a ti. Vale, pues bueno, sí que empezamos ya con las preguntas. Y la primera pregunta es que llevas muchísimo tiempo escribiendo. ¿Recuerdas ese primer momento de decir, necesito escribir? Pues es que era súper pequeña, porque como tú dices, desde los 6 años yo ya quería ser escritora, ya quería escribir, entonces no te puedo decir el momento en concreto, pero sí la sensación. Y era que yo ya me encantaba leer, lo disfrutaba muchísimo, yo por aquel momento pues Harry Potter, Narnia, era lo que a mí me encantaba, luego ya me enganché con la obra gallega y disfrutaba tantísimo, tantísimo los libros, que entre a mí era gente y me dice, wow, yo esto te quiero que quiero vuelta. Pero todo esto que estoy escribiendo, ¿no? Tantas emociones, y quiero que todos lo vean, porque toda gente, como yo, bueno, en aquel momento pensaba niños, pero hay niños como yo, que disfruten tanto como yo lo hago pasando página. Y entonces quiero escribir para ellos, para como, devolver lo que la literatura me daba a mí, devolverlo. Y lo disfruté, y amaba las historias, y tenía muy claro que ella se lo escritora. Vale, o sea, es que al final es eso, o sea, has escrito un montón de novelas. También, bueno, hablaremos después de esto, sobre todo de fantasía, que supongo que es uno de tus géneros favoritos. Sí, siempre como lectora fue de mis géneros favoritos. Es verdad que según me he ido haciendo más mayor, también me está llamando, porque hasta hace unos años solo leía fantasía, era fantasía pura. Que, bueno, pues ya sabes que hay diferentes tipos de fantasía, puede haber más urban fantasy, medieval, no sé qué, pero siempre la fantasía. Y es verdad que cuando me he ido haciendo un poquito más mayor, me ha llamado más la romántica, y literatura más contemporánea, yo creo, por poder conocer personajes como más cercanos a lo que tú estás viviendo, porque Sí. van a tener también sus crisis vitales, sus dudas, sus planteamientos. Entonces me he ido acercando a esa literatura, tanto como lectora como escritora también. Pero sí, la verdad es que la fantasía siempre será hogar para mí. Vale, y tus primeras novelas fueron autopublicadas, si no me equivoco. ¿Cómo fue tomar ese camino, decir, voy a autopublicar? Bueno, pues las primeras, de hecho, las tengo aquí todas, las puedo ir enseñando, ya que estamos Vale. con vídeos. Las primeras fueron Corazón Sí. de Sombras y Corazón de Cristal, que son primera y segunda parte. Y fue porque bueno, yo con 16 años terminé de escribir Corazón de Sombras, no era la primera novela que terminaba, pero sí la primera que yo dije, está lo suficientemente bien como para publicarla, está lo suficientemente bien como Sí. para ya salir al mundo con esto. Y entonces, claro, en aquel momento yo la autopublicación no la conocía. Sabía que el tema editorial pues a lo mejor era complicado, que yo no era nadie, y entonces yo me dije, bueno, ¿por qué a alguien le voy a pedir que apueste por mí si yo no lo hago primero? Ya. Entonces como que tuve muy claro decir, venga, voy a lanzarme yo, voy a ver qué tal, voy probando, y la verdad es que la respuesta del público fue genial, a ese nivel, ¿no? De que Sí. publico la primera novela. Bueno, de hecho, ya te digo, la escribí con 16, la publiqué ya con 18, porque me tiré esos 2 años, pues perfeccionándola, Investigando. puliéndola, terminando de dejarla lista para publicarse y para poder autopublicarla yo. Y la verdad es que la respuesta fue muy buena, empecé ya a ir pues, a las ferias locales cercanas a mi zona, Cuenca, Toledo, todo este tipo de ferias. El público respondió muy bien, entonces autopubliqué después Corazón de Cristal. Ya que eran primera y segunda parte, me Sí. parecía lo obvio sacarla de la misma forma. Además, en Corazón de Cristal les pusimos ilustraciones y todo, que está, bueno, no se ve mucho, Pero pero están ahí. tiene, cada capítulo tiene una ilustración, ¿vale? Entonces tiene, no sé si 37 ilustraciones, o sea, está Sí, bastante, currado. bastante currado. Y esas fueron mi primera experiencia con los libros. Vale, y claro, ¿cómo ves a día de hoy tu primera novela que es Corazón de Sombras?
Pues, claro, a mí me da como ya más vergüenza porque, bueno, estas dos novelas solo las podéis conseguir si me las pedís a mí, porque yo ya Sí. no las tengo en librerías, no están en ningún sitio. Y entonces yo las tengo en mi página web o por Instagram, que me contacta, pues yo se la envío. Además ya las tengo como en un pack, las envío las dos juntas, mucho más baratas y demás. Pero es verdad que, claro, cuando me llegan esos pedidos, a veces me da mucha vergüenza, porque digo, madre mía, es que es lo primero que publiqué, ahora ya voy a publicar la sexta, en este proceso he escrito 10 Sí. novelas. Entonces, claro, yo me noto que he avanzado mucho, que mi estilo ha mejorado, me noto que estoy ya más lejana, pero siguen llegando muchos lectores que me dicen que les encanta esta novela, que les toca el corazón. Es una novela muy romántica y que les toca el corazón, que les emociona. De hecho, tengo lectores que me dicen, me gustan todas tus novelas, pero es que como la primera me llegó tanto, digo, bueno, entonces, ¿quién soy Claro. yo para juzgarlas? Además de que tú ya no eres la misma persona que la Julia de 16 años escribió esta novela. Exactamente, es muy, muy, muy amor adolescente. Es curiosamente es de vampiros, ¿vale? En aquella época estaba Crepúsculo Sí, on a fire. tope. Entonces, yo quise escribir una vampiresa que se enamora de un humano, ¿vale? Quise hacerlo al revés. Sí. Entonces, él es David, es un humano normal y corriente, vive en Galicia, en un pueblito de Galicia, y allí, en un bosque así de estos de Galicia que son brumosos, Sí. pues ahí planté una mansión embrujada y ahí tenemos a Anaís, que es la vampiresa. Y es un amor muy adolescente, o sea, es un amor de estos de decir, es que eres el amor de mi vida, voy a morir por ti, Sí, a tope, vamos, o voy a sea, luchar contra todo, ¿no? sí. Hablo también de almas gemelas, de reencarnaciones, de todo. Bueno, es un amor de estos que si eres adolescente y te ¡guau! Toda la intensidad, ¿no? Claro, Entonces o yo creo que por sea, eso le sigue gustando a mucha gente, porque es muy intenso. sobre todo eso. Vale, ¿y cómo fue el proceso de escritura? Porque claro, era la primera novela y supongo que no tenías mucho conocimiento de decir, venga, va, voy a ponerme. Pues yo lo bueno es que ya digo, con 6 años ya lo tenía claro, entonces aunque la gente me dice, eras muy joven, y es como ya, pero de 6 a 16 habían pasado 10 años. Entonces yo en esos 10 años sí que me había formado mucho, ya sabía que quería ser escritora. Entonces yo ya leía mucho fijándome en cómo lo hacían otras autoras, cómo escribían, cómo describían, cómo hacían los diálogos. Luego había consumido ya todos los recursos que hay para autores, manuales, YouTube, Ya. todo. Había participado en muchísimos relatos, muchísimos concursos de relato corto. Yo, claro, ya con 6 años, pues yo ya empecé en el cole, en el instituto, y la verdad es que había ganado la mayoría de ellos. Entonces a mí eso también Sí, me ¿no? daba mucha Te seguridad. Ya ayudó. había probado, claro. Ya tenía historias terminadas, cerradas, corregidas, presentadas. Algunas de estas historias están publicadas también, ¿no? Pequeños relatos cortos que se me Sí. publicaron. Entonces yo sí que tenía como esa confianza y esa formación. Ya te digo que por eso dije, esta novela está preparada para esto. Es verdad que, por supuesto, tardé muchísimo más que cuando escribo ahora, ¿no? Que ya tienes otro Ya. ritmo, tienes otra facilidad, pero creo que para ser una primera novela está bastante bien resuelta. Es eso, además, como ya has dicho, ganaste muchos premios ya siendo bastante joven, o sea, ya tenías como esa seguridad de decir, vale, lo que escribo le puede interesar a alguien. Sí, es verdad que eran premios o concursos para mi edad, no eran relatos Sí. cortos para gente de segundo de la ESO o de hasta 16 años. Entonces sí que es verdad que eso, que yo no competía contra adultos, sino dentro de la misma edad, pero sí Sí. que a veces esto de 12 a 16 años y lo ganabas tú con 12. Entonces, Como, bien, eso estoy haciendo las sí. cosas bien. Claro, yo sobre todo tenía claro que ya no era solo cosa mía el decir a mí me gustaría escribir, sino que a la gente de detrás le gustaba lo que leía, ¿no? Claro. Entonces. La seguridad. Vale, y claro, tu segunda novela, que es Corazón de Cristal, es una historia como más íntima, ¿no? O sea, más sentida que la primera. ¿Ese proceso de creación de la novela fue diferente al primero? No, la verdad es que yo, de hecho, de estas hablo muy en pack, porque al final fueron un poco el mismo proceso. Terminé de escribir una, empecé con la siguiente, el proceso de publicarla fue más o menos similar, entonces como que en mi cabeza ni siquiera las separo prácticamente. Fue escribir una, escribir la otra. Es verdad que en esta nos vamos a París y tenemos mucho descubrimiento de la vida anterior de la protagonista, porque ya he Sí. dicho, Anaís es una vampiresa, ella vivió en el París renacentista, siglo XV, ella contrae una enfermedad y aparece Dorian, que es un vampiro, bueno, pues el típico vampiro oscuro Sí. que todas las lectoras adoran, y le ofrece salvarle la vida
a cambio de convertirla en su esposa para toda la eternidad, ¿no? Claro. Y entonces ella en este libro, en este primero, es más cómo se enamora de este humano, cómo empieza a plantearse su relación con Dorian, con David, tal. Y aquí es como que ella empieza a buscar respuestas de su pasado. ¿Por qué enfermó? ¿Quién era ella? Porque ella no puede recordar en el presente apenas nada. No. Entonces aquí es verdad que es más de búsqueda, más que de amor, este ya es de búsqueda personal, claro, de descubrirse a sí misma. Pero bueno, los dos están un poco en esa misma línea. Sí, o sea, siguen más o menos la misma historia, aunque, pues bueno, se podría decir que es como un spin-off. No, 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 es continuación, ¿eh? Es continuación. Ah, vale, es continuación, es vale. La segunda parte continúa totalmente, lo que pasa es que hay un salto porque aquí en este, pues eso, al final llega Dorian y pasan te cosas. Vamos a ver. Aquí pasan cosas, ¿no? Y entonces en el segundo seguimos con la trama. Lo que pasa es que ella hace este viaje para descubrirse, pero está todo ahí. Vale. Continúa, continúa. Vale, ¿y cómo fue comparar tus inicios a la escritura con lo que estabas haciendo? O sea, porque he visto que has estudiado muchísimas cosas, tienes un montón de proyectos, o sea, ¿cómo lo compaginas todo? Bueno, yo ya te digo, lo publiqué justo al terminar segundo bachillerato, o sea, el libro ya estaba hecho, ya estaba listo. Cuando yo estaba terminando el bachillerato, se publicó justo el libro, porque ya lo tenía. Quería, no sé, como cerrar esa etapa con el libro publicado. Vale. Entonces terminé, de hecho lo presenté en mi instituto, fue la primera presentación, porque justo terminamos el curso, sabes que segundo bachillerato termina antes. Sí. Entonces terminamos lo que fueron los exámenes y entonces yo lancé la novela, hice la presentación antes de selectividad. Y entonces yo quería pues un poco eso, como cerrar ese ciclo de mi vida y decir, bueno, pues yo he terminado publicando la novela. Y luego ya, ¿cómo continué? Pues bueno, yo estudié filosofía, grado de filosofía, y lo hice a distancia, lo hice en mi casa. Y mientras, pues bueno, pues compaginaba pues el ir a ferias con los libros y el estar escribiendo y estar pues editando este para publicarlo, ¿no? Entonces, bueno. Pues, sí, o sea, es que es eso, o sea, he visto que has estudiado como una, vamos, todo lo que has podido y más. Bueno, yo estudié el grado de filosofía, luego hice el máster de profesorado para ser profe de instituto y coincide que bueno, cuando yo terminé el grado y estaba preparándome para ser profe, bueno, pues un momento de mi vida un poco pues, ¿no?, de esta búsqueda personal, sí, de ciertos altibajos emocionales que me llevaron a acercarme hacia la psicología de una forma egoísta, digamos, para mí, ¿no? Para mí, no es que quisiese ayudar a nadie, era para mí. Y cuando yo empecé a trabajar, resulta que los de filosofía somos los que damos también psicología. Entonces, como que terminé de formarme muchísimo más, esta formación que yo empecé de una forma más, pues, más egoísta para mí misma, para ayudarme a mí, ya la terminé pensando pues, en cómo ayudar a esos alumnos en los que yo me veía muy reflejada, porque al final yo estaba dando bachilleratos, no les saco ya, tantos claro, años, me veía muy reflejada en sus problemas y quería poder ayudarles. Entonces terminé de formarme de una forma ya más privada, o sea, yo no tengo un grado en psicología, pero sí que me he formado todo lo que he podido y más para poder ayudarme y ayudar. Entonces ahí tengo también, si luego ya hice un máster de investigación e innovación educativa, pues bueno, un poco en la misma línea de ser profe. Sí. Y de ahora los talleres de escritura que estoy dando o acompañar a otras autoras, pues también me está ayudando, ¿no? El ver cómo puedes llegar más a la persona que tienes enfrente, cómo puedes ayudarle mejor. Sí, y todo esto mientras escribías y editabas tus libros, o sea, fascinante. Sí, eso lo he compaginado siempre, sí. Vale, ¿y cómo viviste esas primeras firmas? Porque claro, al ser novelas autopublicadas, hay veces que como que al ser autopublicado no te dan ese espacio, pero en cambio a ti sí te lo dieron, o sea, ya la gente te conocía. Claro, porque yo estoy hablando de ferias locales, yo no estoy hablando de la Feria de Madrid. No. Estoy hablando de que yo me iba a la Feria de Cuenca, a la Feria de Toledo, a la Feria de Ciudad Real. Incluso si quisieras Madrid, que yo no lo hice, en Madrid estaríamos hablando pues, de la Feria de Alcorcón, de la Feria de Vallecas, de la Feria de... En ese tipo de ferias sí tienes cabida. Y para mí pues fue fácil. Yo empecé, pues yo vivo en Cuenca, pues la Feria de Cuenca, y claro, los pueblos de al lado te van llamando, van conociendo de ti, llamas la atención porque al final pues eres una autora local muy joven, está gustando tu libro, sales en algún medio, y entonces para mí fue relativamente sencillo. Y claro, para mí, ya te digo, fue sencillo, entonces no lo viví con tanto decir ¡wow! Estoy en una feria, porque yo desde el principio lo empecé a hacer. Claro. Y sí que eran experiencias muy chulas, porque llegaba al público, se compraba tu novela, o te decía vengo a que me la firmes porque la he comprado en la librería de, ya digo, librerías locales, la traigo para que me la firmes, me ha gustado mucho, o ya me vendiste el año pasado la primera, vengo por la segunda. Claro. Es muy, muy bonito. Pero es decir, que el primer momento que yo viví, momento firmas feria, fue con el Verdad de Plata. Claro. El Verdad de Plata, yo la publiqué con editorial
Y con esta fue la primera que yo fui a la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Sí. Que para todos los autores es como El Feria del Libro top, de Madrid, sí. está ahí, ¿no? Yo con esta novela, de hecho, es la de la segunda edición, espera, mira, segunda edición. Con esta novela, cuando se publicó, en primer año estuvo bien el tema firmas, pero el segundo, por el boca a boca, por lo que gustó la novela, ya tuve colas en la Feria del Libro de Madrid. Sí. Y ese es el primer momento que yo recuerdo realmente, este momento firmas, momento feria, decir, wow, soy escritora de verdad, porque estoy en la Feria del Libro de Madrid y estoy teniendo cola. Y me tuve que Claro. quedar, de hecho, un poco más tarde firmando, tengo una foto firmando en el suelo. Eso fue muy, muy, muy chulo. Es verdad que ahí entré con el editorial, Ya. pero es un momento en tu carrera, ¿no? Vas marcando Sí. puntos y claro, un punto es publicar el primero, otro punto es estar firmado en la Feria de Madrid, tener cola Es y disfrutarlo, ¿no? un punto y aparte. Sí, vas marcando como esos puntos de tu constelación, ¿no? Como autora, Sí. y hay puntos que brillan. Vale, y claro, pasó bastante tiempo entre Corazón de Cristal hasta que llegó Heredera de Plata, que pues bueno, es la primera novela que tienes con Ediciones Kiwi, ya con editorial. ¿Por qué esa espera? Pues porque Heredera de Plata me dio guerra. Tardé 3 años en escribirla. Claro. Es una novela medieval que tiene un mundo propio. Yo, has dicho eso, que estudié psicología, filosofía, y en filosofía me especialicé en filosofía de las religiones y filosofías antiguas. Es decir, que yo he estudiado muchísimo las culturas antiguas. Entonces, me vi muchísimo de, pues esto de mitologías, de creación de mundos, me sirvió muchísimo. Entonces, esta novela es una novela que como autora, no como lector, porque como lector es súper fácil, porque te lleva muy de Sí. la mano las aventuras que va viviendo la protagonista, te van llevando de reino en reino, vas entendiendo todo genial, pero como autora sí que tiene una creación de mundo brutal. Tiene un mundo por detrás, unos dioses, cada reino tiene su estandarte, sus lemas, su forma de hablar. Entonces, es verdad, y tiene muchos personajes también, que pasar de esto, que era cuatro personajes, cinco personajes, no sé, Ya. amor sobre todo, a fantasía medieval, con reinos, con varios personajes. Bueno, pues quise de nuevo dar lo mejor de mí, pulí mucho esta historia. Al principio se me hizo muy larga, era una historia que no podías publicar porque era larguísima. Tuve que recortar, tuve que ajustarla y por eso tardé tanto, porque tardé 3 años en Claro, o escribirla. sea, es lo que tiene al final un mundo de fantasía que como que le tienes que dar como mucho contexto a todo. Sí. Lo bueno fue que a la gente le gustó tanto este mundo que me pidieron más. Y enseguida publicamos Espinas en la Sí. Nieve, que este sí que es como una precuela. Está en el mismo mundo, pero son Sí. tramas independientes. Pasan como unos 200 años entre las dos novelas, ¿no? Este sí que salió como bastante cerca de Heredera, porque la gente me dijo, oye, queremos más de este mundo, nos ha encantado, entonces aquí exploro un poco más la creación de lo que aquí ya están asentados, ¿vale? Los reinos ya Sí. tienen sus dioses, sus leyendas, todo. Aquí es cómo se están fraguando esos reinos, ¿vale? Entonces la verdad es que lo disfruté mucho y como que cogí de todo ese trabajo de mundo que yo había creado y lo puse aquí. Y es una novela súper bonita de fantasía oscura, de a quien le gusta todo este tema de la mitología, los cuentos clásicos, porque tiene mucho de cuento Sí. clásico, ese aura oscura, esas profecías, esas torres. Esta novela yo la verdad es que la gocé y vine un poco de la mano de la obra. Claro, al final es lo que la gente te pedía. Vale, y claro, Heredera de Plata, al ser la primera novela publicada con editorial, o sea, ¿cómo fue ese acercamiento con ellos? O sea, ¿ellos ya te conocían? ¿Tú les enviaste el manuscrito? Pues mira, fue maravilloso. Yo después de publicar Los dos corazones, Corazones y más Sí. Corazón de Cristal, yo ya tenía como mucho feedback positivo de la gente, a la gente le gusta lo que yo escribo, se están vendiendo muy bien, yo ya conozco un poco el mundo de las ferias, el mundo de las editoriales. Heredera de Plata, cuando terminé de escribirlo, después de esos 3 años, cuando terminé de escribirlo, yo justo Ediciones Kiwi, además me lo mandó una amiga, me dijo, mira, ha abierto esta editorial manuscritos, y justo coincide que Ediciones Kiwi antes creo que solo tenía la línea de romántica. Sí. Y justo como que querían abrir la línea de fantasía. Entonces abrieron manuscritos, me lo mandó una amiga y dije, pues allí que lo envío. Y a la semana o así me contestaron que les encantaba, que lo querían. Y entonces fue muy rápido y muy Sí, fácil, muy la directo, sin saber yo nada de la editorial. Fue enviarlo y decir, nos encanta, lo queremos. Y Y así de fácil fue. Y como este gustó tanto, claro, el este fue ya segundo. muy fácil. Me dijeron, Julia, ¿tienes más? Lo queremos. Ya Claro, o está. sea, al final es eso, cuando ya estás en una editorial, como que esperan un poco Sí, de que es muy saques fácil. más. Vale. Sobre Y todo si ha tengo. gustado, ¿sabes? Claro, o Si sea, si has Heredera de Plata gustado. nos ha gustado tanto
la gente quería más, pues ya estaba Claro, o así. sea, estaba hecho prácticamente. ¿Y tenías claro en Heredera de Plata la ambientación que le querías dar? Porque claro, es lo que tú has dicho, está ambientado en otra época. Sí, era desde el principio, desde que la concebí, era una historia medieval, eso lo tenía claro, de una princesa abriéndose un paso en un mundo de Sí. hombres. Como el título dice, es la heredera, uno de los tronos más importantes. Entonces, pues empieza con que la secuestran. La secuestran porque, oye, es muy jugoso lo que tienes, tu Claro. padre ha muerto, te secuestran. Y a partir de aquí hay toda una trama de intrigas de quién es mi aliado, quién no lo es. Esto fue antes de Juego de Tronos, ¿eh? Están los dos Sí, antes de. remarcar. Aunque ahora ya parece que todo lo medieval bebe de ahí. Ya. Y entonces yo tenía muy claro que el mundo era medieval. Y luego, claro, yo disfruto tanto el tema de las mitologías, de recrear mundo. Obviamente tenía que darle ese contexto. Lo que pasa es que yo soy muy brújula, entonces yo sí que lo fui creando conforme la historia me lo pedía. Conforme iba escribiendo la historia, iba creando lo que la envolvía. Vale, y claro, o sea, me imagino que tu rutina de escritura cambió, porque claro, ahora tenías como plazos de entrega, una fecha de publicación, antes no, antes al estar autopublicado podías tener tu tiempo para escribir. ¿Notaste ese cambio? Con Kiwi no tuve ese problema porque Heredera de Plata cuando yo lo envié ya estaba escrito y cuando me preguntaron o me pidieron si tenía más espinas ya estaba también. Vale. Entonces no tuve plazos ni tuve nada del estilo, lo cual agradezco porque puedes escribir con esa libertad. Sí, me imagino. Vale, y claro, también escribiste como un relato que se llama Hilo Rojo, que trataba de vikingos. ¿Por Hielo qué esa rojo. idea? Sí, de vikingos. Pues es que salió una antología de vikingos y yo hacía muchísimo, muchísimo que no escribía relato corto. Y era como mis orígenes, ¿no? Ya te he dicho que yo Sí. empecé con relatos cortos, ¿eh? Entonces me apeteció mucho. Lo que pasa es que se me fue de palabras, pero por muchísimo. Y entonces no lo llegué a enviar a la antología, pero me gustó mucho el relato que había escrito y entonces lo subí a Amazon, Hielo Sí. Rojo. Sí que lo subí, ahora ya no está disponible porque es mi intención que termine siendo una novela. Vale. En algún momento por eso lo quité, pero pues eso, pues me apetecía volver a ese origen de los relatos y por eso me lancé, pero ya digo, se me hizo bastante largo, entonces era como una novela corta y un Sí. relato largo. Está ahí entre medias. Sí. Vale, claro, después vino Espinas en la nieve, que es una historia llena de secretos y magia, o sea, está totalmente ahí. Pero contaste que estabas en el mismo mundo que Heredera de Plata, como ya hemos hablado, pero se puede, o sea, que mira el río. ¿Te costó mucho el volver al mundo de Heredera de Plata? Como que aún no había salido del todo, no te costó tanto. Exactamente, estaba yo todavía ahí porque ya una vez terminada la novela, o sea, yo mientras la escribía no pensaba en hacer otra parte en el mismo mundo, pero ya una vez terminada, cuando la gente me va a decir, oye, es que hay mucho de este mundo, nos gusta, además, enseguida se me ocurrió una idea de eso, de cómo surgieron los mundos y los reinos, ¿no? Cómo surgen, por qué Sí. uno es así, por qué otro es así, cuál es todo, sus leyendas, todo eso surge en esta novela. En esta novela los protagonistas son los héroes que aquí se mencionan de, ah, es que esta familia Sí. desciende del mítico no sé quién. Pues aquí, Este es ese no sé mítico no sé quién. quién es el protagonista, ¿no? Podemos verlo. Que ahora la verdad es que lo podía comparar por eso, con Juego de Tronos, la Casa del Dragón, Sí. ¿no? A quien, ah, es que descendemos de tal, aquí está, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que es un poco así. Ya digo, fue antes, pero coincide. Y entonces es verdad que yo todavía como que no me había deshecho del mundo. Fue muy fácil escribirlo y lo disfruté muchísimo, porque ya digo, tiene mucho aura de los cuentos clásicos, pero en su versión más oscura, Sí. y lo gocé muchísimo, fue muy, muy divertido. Y lo que decías, es una precuela, se pueden leer totalmente separados, o sea, si lees los dos, dices, ah, amigo, esto de aquí, viene de aquí, Claro. tal, pero si los lees, me da igual, uno u otro, sin problemas, o sea, son historias que funcionan de forma independiente. Y además después leer en el orden que quieras. Y además, es Espinas en la nieve trata como que de dos hermanos, o sea, tal vez no tenemos tan Sí. centrado un romance, ¿no? No. O sea, es No, no, todo no. las leyendas que te cuentan en Heredera de Plata. Sí, es más coral, es más coral. Y sí, está protagonizado por dos mellizos, un chico y una chica. Y bueno, pues se les viene un poquito encima Todo. la herencia paterna también, que es como un líder, no llega a ser todavía un rey porque no lo es un líder de una tribu que todavía, ya te digo, los reinos están formando, todavía no son medievales en sí. Y entonces, pues bueno, pues los dos ahí, los pobrecitos, tienen una maldición que les acecha.
El padre muerto, la tribu detrás, a ver qué hacemos, ¿no? Claro. Entre los dos, a ver qué hacemos. Y eso es, y además están enfrentados con otros reinos, entonces los tenemos a ellos, pero también hay otros príncipes, hay bastantes Sí, personajes, o sí, sea, la verdad es que es está. una novela que si os gusta este tipo, se disfruta mucho. Vale, y además de este libro hay bastantes personajes, o sea, porque tal vez, como has dicho, en los primeros no había tanto. ¿Te costó mucho el, vale, quiero que este tenga esta característica, que se centre, bueno, que tenga este trabajo, por así decirlo, con tantos personajes y que no se liaran un poco entre todo? Pues no, la verdad es que lo disfruté muchísimo porque, bueno, este es un libro de personajes grises. Igual que aquí son súper nobles la mayoría, los buenos acaban bien, los malos acaban mal, ¿no? Como que Sí. cuento de hadas, de esperanza, de justicia. Este, o sea, el personaje que empieza bien, acaba mal. Te quiero decir, todos, si no empiezan ya Sí. mal, todos tienen como un arco inverso, en vez de hacia héroes, hacia villanos, la Claro. mayoría. Menos la pobrecita una que tal, todos los Sí. demás tienen moralidades muy grises, vemos muchos claroscuros y disfruté tanto metiéndome en todos los personajes, y es que yo los personajes como que no los defino de antemano, sino que ellos se van haciendo a sí mismos, los siento que se crean según va surgiendo la trama, y de verdad que los disfruté muchísimo, como algunos de ellos, pues por la ambición, por el poder, se vuelven cada vez más Claro. malos, más retorcidos. Bueno, lo disfruté muchísimo. ¿Y te pasó de que tal vez estabas escribiendo y de repente apareció un personaje que decías, ¿y esta era qué hago? O sea, ¿te tocó volver atrás y darle como una introducción a algún personaje que digas, claro, ahora me ha salido, hace falta, pero no lo he metido con antelación? No, yo creo que no. Que no, no, no me pasó eso en esta novela, la verdad. Lo tenías todo clarísimo. Iba surgiendo, la verdad es que digo, fue una escritura que surgió muy, muy fluida. Se dio muy bien. Vale, y claro, más o menos ya hemos hablado de esto antes, pero claro, fue como la primera vez que fuiste a la Feria del Libro de Madrid, o sea, supongo que fue un impacto. Sí, ya te digo, sobre todo, no el primer año, porque el primer año lo disfruté muchísimo, estuvo genial, sino el segundo, que llegué con colas. Que Sí. de repente llegas a la caseta y ver que tienes cola, ver que hay gente que, joder, que está echando ahí su tiempo, me encontré con gente que eso, que a lo mejor ya se había leído este, venía a por otro de los míos, o le había gustado mucho, venía que se lo firmase, gente que me decía, yo me echo 2 horas de coche para venir a verte. Niñas que venían con sus padres y el padre las había traído Claro. de no sé qué pueblo, habían venido de Segovia, de Ávila, y pues madre mía. Entonces sí que me impactó mucho. Fue la primera vez que dices, estoy empezando a creerme que soy escritora, Es que además ¿no? es eso, es la cosa de la Feria del Libro de Madrid, que es como la más conocida, ¿no? Y lleva gente de todo España. Sí. De hecho, es que hay gente que yo creo que aprovecha para verse, ¿no? Somos amigos de Sí. Bookstagram, de hablar de libros. Yo soy de Granada, tú eres de Galicia, yo soy de aquí, tú eres de allá. Y aprovechamos la Feria del Libro de Madrid para Para quedar reunirnos. todos y juntarnos, conocernos en persona. Entonces es muy guay porque es eso, te vienen en grupo y te dicen, es que nos lo hemos leído todos, fírmanoslo. Sí, o tal vez gente que es como, nos hemos hecho amigos en la cola y claro, estás creando como amistades. Sí, y luego la gente que te trae algo de comer, que te trae un poco de chocolate, unas chuches, porque es verdad que agota mucho, porque es una experiencia muy intensa y quieres tener mogollón de energía para todo el mundo, quieres sonreír a todo el mundo, quieres atender a todo el mundo, y es verdad que a veces terminas y dices, uff, estoy reventada, y justo dentro hay una bolsa de chuches y dices, menos mal, ¿sabes? Y sales de la Gracias. caseta comiéndote las chuches, en plan, menos mal, este pico de azúcar, gracias. La verdad, se lo agradece porque eso está ya ahí muchísimas horas. Vale, y claro, en 2023 como que creaste un evento que es el Book to Lovers. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿A quién está dedicado? ¿Por qué se te ocurrió esta idea? Pues Books to Lovers es, si estáis familiarizados con la BookCon de Barcelona o la Andalucía Reader Con, es un evento que yo lo creé en Cuenca, que es mi ciudad, en Cuenca con mi hermana. Es un evento para gente que le guste los libros, no, sobre todo literatura juvenil, porque hacemos charlas, pero también hacemos juegos, sorteos, pruebas. Hay cosas muy divertidas, se hace mucha piña. Yo conozco gente que se ha hecho amigos y amistades de terminar estando en tu boda, de gente que se ha conocido en Books to Lovers, en Cuenca, ¿vale? Entonces es un Sí. evento que organicé con mi hermana, nos podéis seguir en Instagram, que es Books to Lovers, tal cual. Y yo lo hice porque me daba pena que yo como autora ya llevaba muchos, muchos eventos de este tipo conocidos en Valencia, en Madrid, Barcelona, en Andalucía, me habían invitado a todos estos sitios, yo lo había disfrutado mucho como autora y me daba pena que mi ciudad no lo tuviese. Entonces me lié la manta a la cabeza, arrastré a mi hermana conmigo Y para y adelante. organizamos este evento
basándome en lo que ya había vivido como autora, y sí que intenté todo lo que yo había vivido mejorarlo. Decir, ¿qué es lo que más me ha gustado? Pues esto, más algo más, ¿no? Ya. Y además ya Y la lleváis. gente, la verdad, es que disfruta un Que montón. además ya lleváis como más ediciones, porque claro, esto fue la Sí, sí, primera, sí, ya sí. habéis hecho más. Sí, todos los años repetimos en la Feria del Libro de Cuenca, que suele ser. Es que la Feria del Libro de Cuenca va con la Semana Santa. Entonces no cae todos los años igual. Suele ser abril, pero Pero cada por año cambia. ahí. No es como otro tipo de feria que siempre Sí. la misma fecha. Entonces, bueno, suele coincidir un poco con la de Valencia, suele ser a lo mejor la semana de antes que la de Valencia, Sí. algo así, más o menos. Pero ahí ya todos los años, mientras podamos seguir haciéndolo, lo haremos, que es este evento. Y además ya estamos creando otros eventos más. A lo mejor más pequeñitos o diferentes, pero también hacemos ya otro tipo de eventos. Yo es que además, yo soy de Valencia, entonces claro, cuando está en la Feria del Libro es como que siempre estáis ahí vosotros en Cuenca. Sí. Además, eso, viene mucha gente de fuera, sobre todo Madrid-Valencia, porque al final estamos muy cerquita, con el Sí. AVE se llega a nada. Viene mucha gente de Murcia. Y luego, pues hay gente suelta, pero que viene de Jaén, de Cádiz, del norte, que dices, madre mía, esta gente está viajando, pero es que de verdad que es un evento que disfrutáis muchísimo. Claro. Que la verdad es que nos lo curramos un montón, pero hay tantas cosas que la gente lo disfruta mucho y por eso vienen desde lejos. Ya digo, se han hecho grupos, amistades y. Sea, merece mucho la pena. Para la gente que le interesa, puede ir. Sí. Vale, y claro, ahora llega la canción del fiordo, creo que la publicas con Puck, que es una poco Sí. mezcla entre misterio, fantasía, romance. O sea, ¿cómo fue equilibrar tantos géneros? Bueno, pues aquí ya fue como el siguiente salto, ¿no? Yo ya estaba Sí. con Kiwi, el siguiente fue la canción del fiordo. Este libro, wow, este libro ya es otro nivel también porque está llegando a Latinoamérica, les está Sí. encantando. Ha gustado muchísimo, se ha conocido ya mucho más que el resto de libros. Hace poco la OEPLI, que es la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil, lo reconoció entre los mejores títulos de juvenil publicados en 2023. Entonces yo fue como wow, porque Sí, la esta verdad. organización es de expertos, ¿vale? Entonces son editores, docentes, críticos literarios, los que lo hayan Sí. seleccionado es algo muy fuerte. Y sí, la verdad es que es una novela. Es muy cozy, la verdad, porque es muy bonita. Es una novela de estas que te abrazan el corazón con mucho cariño. Y lo que tú dices, tiene un misterio, porque hay unas desapariciones y Sí. estamos todo el rato pensando a ver qué está ocurriendo. Entonces tenemos misterio. Luego, la intriga romántica, o sea, salseo romántico de esta novela, empieza con que la protagonista la quieren obligar a casarse, porque si no le quitan la fortuna a su familia, ¿vale? Estamos en Dinamarca, siglo XIX. Sí. Ella se ha quedado sola de nuevo en un mundo de hombres y tiene a su cargo a su madrastra y a su hermanastra. Y le dicen que o se casa o se quedan las tres en la calle. Y claro, Problemas. ella tiene que, por una parte, que la quieren casar, por otra, que ella está enamorada de toda la vida del que era el amor de su infancia, que se fue a la capital, que ahora justo regresa, ella justo Claro. la quiere casar con otro. En fin, es el salseo de esta novela, porque claro, la hermana también está buscando marido y claro, si a mi hermana le sobran pretendientes, pues a lo mejor alguno me lo puedo quedar yo, ¿no? Claro. Entonces hay aquí la madrastra buscando un marido para la medio hermana, la hermana por ahí, ella que no sabe con cuáles, bueno, hay aquí Tenemos todo. salseo romántico así de época, muchísimo, con los bailes, las Sí. invitaciones, no sé qué. Y luego además tenemos fantasía oscura, tenemos un poquito una trama de fantasía oscura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo bueno de esta novela? Que yo creo que sí que pude equilibrarlo muy bien. Y entonces, a gente que no está acostumbrada a leer fantasía, que no ha leído apenas, este libro le está gustando mucho para iniciarse en la fantasía. Claro. Porque tienes todo el rato este salseo romántico que te va guiando y te va dando pinceladas, pinceladas de ese misterio rodeado de fantasía. Además, es una fantasía basada en los cuentos clásicos, de nuevo. Entonces, en el folclore tradicional, como que te suena todo muchísimo. No es un mundo inventado, sino que es Dinamarca, siglo XIX. Sí. Y te suena mucho todo, ¿no? Los duendes que te van a raptar, el círculo de sal, el no le des Sí. un objeto que entonces controlan tu voluntad. Entonces se hace muy amable de leer esta fantasía y mucha gente que nunca había leído fantasía se lo está leyendo y les ha gustado. Y a quien le gusta la fantasía, pues es que encima disfrutas del salseo, entonces ya lo tiene todo. Claro, o sea, es para prácticamente todos los públicos, porque te gusta el romance, tiene romance, te gusta el misterio, tiene misterio, te gusta la fantasía, tiene fantasía, y tampoco es una fantasía Sí. que sea muy complicada. Claro, no, no, se lee súper bien. Además, es una fantasía que voy dando como muy poquito a poco y es en el final, donde tiene sobre todo los últimos capítulos ese explotar de la fantasía, pero el resto de la novela
es que prácticamente no sabes si realmente hay una trama de fantasía o no, porque son más bien las leyendas. La gente dice, oh, Sí. han desaparecido fulanito, serán los duendes que se lo han robado. Es que eso ya pasaba, el Ya, siglo pasado, es claro, que hace 100 sí. años, en nuestros pueblos, la gente dice, ah, esos son los duendes que han robado no sé qué. Claro, o sea, O sea, que es son algo dichos muy... populares. Exactamente, son todo leyendas, son todo habladurías. Entonces, hasta que los últimos capítulos no explota la trama de fantasía, tú lo puedes leer como si fuese realismo Claro. y que la gente se está inventando lo de los duendes. Total. De Pues. hecho, la protagonista no cree en los duendes. Dice, estos son cosas de los del pueblo, los aldeanos, Claro. pero esto no, no, no. Vale, y claro, con esta novela, como ya has dicho, fue como de las más populares que has tenido. ¿Cómo sentiste que la historia de Victoria, que es la protagonista, la leyera tanta gente? Porque es eso, o sea, las demás novelas es como que, por ejemplo, a mí era como, vale, sé que esos libros son, pero este libro fue como, vale, sé quién es Julia de la Fuente. Sí, es de nuevo lo que te dije, ¿no? Yo ya había publicado y cuando llegué a la Feria de Madrid dije, wow, me siento escritora, ¿no? Vale, ya tenía esa experiencia. De repente, con la canción del fiordo, cuando llega a tantísima gente, cuando es que se publicó el 3 de octubre del año pasado, es decir, va a hacer un año. Claro. Y todavía a día de hoy, de forma diaria, me llega un mensaje de alguien nuevo que se lo ha leído, ¿no? Que me dice, hola, me lo he leído, me ha encantado, o una reseña nueva o algo nuevo prácticamente a diario. Entonces, claro, la repercusión que está teniendo es muchísima. Entonces, si ya te digo que si ya estaba aquí sintiéndome escritora, es como, wow, ya me siento todavía más, porque hay tanta gente que lo está diciendo. Además, es autoconclusivo, que eso es Sí. complicado de ver en fantasía. Es solo uno, es una historia completa. Entonces, tanta gente le gusta, tanta gente me sigue llegando, que clubs de lectura que a lo mejor ahora lo están eligiendo, dices, ha Claro. pasado un año y sigue estando ahí, dices, wow, eso es maravilloso, es muy Además, que es bonito. que últimamente, con todo el tema TikTok, Instagram y todo, los libros están teniendo una vida bastante corta para lo que era antes. O sea, que un libro a día de hoy, como que después de un año, la gente lo siga leyendo, siga opinando, siga reseñándolo, es como que muy significativo. O sea, significa que ha gustado Sí. mucho. Sí. Y además lo bueno es que este libro no llegó inmediatamente a Latinoamérica, sino que ha llegado este verano. Entonces haya habido como otro boom de el libro, a lo mejor ya se hablaba menos, 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 y de repente llega a Latinoamérica, la gente lo empieza a leer, le empieza a gustar, empieza a ver reseñas y vuelve a subir, Vuelve. ¿no? Y de hecho, por ejemplo, llegar a ferias, yo fui este verano también ya a alguna feria del libro que hay en verano, y de una niña pararse y decir, este libro lo he visto en BookTok, este libro lo quiero porque ya lo he visto, porque sé que es bueno, ¿no? Entonces, que la gente empiece a conocer incluso más que a ti al libro, ¿no? Que la gente Claro. lo vea por ahí y diga, este libro lo he visto, y digo, sí, es que está en todas partes. Y es eso, o sea, es que es maravilloso porque es eso, tenemos una velocidad de sacar libros ahora que se Y eso da hace. un poco de pena. Es verdad Sí. que tu libro cuando pasan 3 meses como que es viejo, ya no lo ves en librerías, ya no, a no ser que sea muy bueno, que se Claro. esté vendiendo mucho. Entonces es la única forma de que se mantenga. Y pues eso, que la gente siga hablando de este libro, para mí es maravilloso. Es que es eso, o sea, es que ha gustado muchísimo. Sí. Y claro, ahora has vuelto a lanzar otro proyecto que es esta, que le ayudas a las escritoras, que le das consejos, les guías un poquito. ¿Cómo fue, o sea, la idea esa? ¿Cómo va a día de hoy? Pues la verdad es que fue algo arriesgado, pero que me apetecía mucho, porque yo ya hacía algunos cursos sueltos, talleres sueltos, de escritura, y mucha gente decía que le gustaba un montón, que les ayudaba mucho a, pues eso, a inspirarse, a crear, a aprender, y querían más. Y yo a la vez estaba pues dando clases en el instituto y empezó a ser insostenible, porque yo trabajaba de lunes a viernes dando clases, toda la mañana, pero toda Claro. la tarde preparando, corrigiendo, y los fines de semana me iba a ferias y iba a eventos. Entonces yo trabajaba de lunes a domingo, de mañana a Prácticamente. tarde. Entonces, de un momento que era, disfruto las dos cosas mucho, la escritura y la docencia, pero llegó un momento que digo, es que no llego a las dos y me estoy quemando a mí misma. Entonces, juntando un poco el, quizás tengo que dejar por un momento la docencia para centrarme más en todo esto que estás diciendo en torno a los libros, tengo que apostar por esto. Necesito más tiempo libre para viajar a eventos, porque es que yo, por ejemplo, el año pasado con el Fiordo, es que hice eventos en Zaragoza, en Málaga, entonces de Claro. Cuenca, y 5 horas de viaje. Y a veces era pues un encuentro con un club de lectura. Si se quieren reunir un viernes, yo no puedo salir a las 3 de trabajar porque no Claro. llego. No Ah, no. llego. Entonces, yo empecé a plantearme eso, decir, quizás tengo que dejar aparcado por un momento, quizás en algún momento vuelva a ser profesora. Y no quería dejar del todo. Entonces, me lancé como autónoma a formar a otras autoras. Entonces, este último año y medio ya me he dedicado a ser profe de otra forma. Es decir, Sí.
Por una parte, sigo dando talleres de escritura presenciales, pues en Ciudad Real, en Cuenca, me he movido a varios sitios, en Valencia también, voy dando algunos talleres, ahora en Valencia habrá uno, ya no recuerdo si es noviembre o diciembre, hay uno o dos preparados, Vale. que pronto se irán diciendo también. Entonces, Toledo, en fin, me ha dado la posibilidad de hacer eventos más pequeñitos, o sea, talleres más pequeñitos, es decir, que no duran un curso entero, pero que sí que pueden durar una semana o un fin de semana entero en diferentes sitios. Y a la vez, mediante online, ¿no? Pues mediante internet, mentorizo a autoras, es decir, que las acompaño en todo el proceso, desde que conciben su idea hasta que la terminan de escribir, las acompaño, trabajamos juntas. Y también hago informes de escritura, que es si tú ya has terminado tu novela, me la mandas y yo te digo todo aquello en lo que se puede mejorar y cómo terminar de pulirla y cómo presentarla a editoriales, ¿no? Entonces, Sí. digamos que he dejado un momentito la docencia en Sí. institutos, pero sigo siendo profe de alguna forma porque sigo haciendo talleres y acompañando autoras. Y así también lo que hago pues es eso, que si estoy yendo de viaje a un evento, en el AVE yo voy trabajando, porque voy corrigiendo mis autoras, por ejemplo. Sí, o Entonces sea, voy es como así. estás todo el rato rodeada de libros, ya sea por los tuyos o por los de los demás. Sí, la verdad es que sí. Vale, y bueno. Ahora vuelves a cambiar de editorial, vas a estar con Titania sacando Oye Diabla, ¿no? Que va a ser el libro exacto. Que yo creo que este vídeo saldrá el día de después, el día 9, así que ya estará en librerías. ¿Cómo ha sido todo esto? Porque claro, él, así, sinopsis rápida, él es un cazador de vampiros, ella es una vampira, vamos a tener aquí un poquito de historia de amor. O sea, ¿qué tal la historia? Bueno, es una editorial diferente, pero porque son sellos diferentes, ¿vale? Sí, Es al Puck, es final, Titania, los dos son de Urano. sí. Entonces, al final, como que no ha habido cambio porque el equipo el editor jefe sí que es diferente, ¿no? Aquí es Leo, aquí es Esther, pero el equipo de marketing y tal son Sí. los mismos. Entonces, es verdad que ha sido muy, muy amable la transición. Y es que al final, esto era Romantasy, ¿vale? Que es, pues eso, Sí. fantasía con romance, pero este ya aquí lo pones. Rom-com fantasy. Es comedia romántica con un poquito de fantasía, ¿no? Entonces por eso vieron que era mejor meterlo en Titania. Además también tiene mucho spicy, Sí. ¿no? Sí. Tiene fuegote y lo veían como un poquito más adulto, entonces por eso el cambio a Titania, pero al final sigo como dentro de la misma editorial. Y bueno, este es el famoso proyecto Estaca, que yo cuando lo terminé de escribir el año pasado, lo llamaba proyecto Estaca. Sí. Y yo contaba en mi newsletter que si os gusta escribir, por favor, suscribiros a mi newsletter. La podéis encontrar en Instagram, que es Julia barra baja de la Fuente barra baja, en Va. mis links. La newsletter, yo ahí hablo de cómo es el proceso de escritura, de cómo es ir a una feria de toro, ¿vale? De forma muy personal. Y allí conté cómo estaba siendo escribir Oye Diabla, que en este momento era Estaca. Sí. Y la gente me decía, queremos Estaca, o sea, lo amamos, lo queremos ya, lo queremos ya. Por eso es un libro que yo terminé de escribir hace relativamente poco y ya está aquí, porque la gente lo está pidiendo. Ya. Y eso es diferente a todo lo que he escrito, porque es narra él, Hudson. Como veis, pues el tío es un poquito macarra, es un Sí. canalla de la vida. Y narra él en primera persona toda la novela. Entonces es un estilo súper gamberro, súper desenfadado, con mucho humor, mucho juegote también. Tenemos una atracción aquí fatal porque él es cazador de monstruos. Se dedica a recorrer los Estados Unidos con su familia. Él es puertorriqueño, ¿vale? Él es Vale. puertorriqueño y se dedican a recorrer Estados Unidos. Pues eso, que hay un zombie, pues allá que vamos. Que hay un vampiro, pues allá que vamos. Y claro, llegan a un pequeño pueblo en Pensilvania, en My Town, es un pueblo muy pequeñito, y bueno, pues se van a encontrar aquí con esta diabla que le va a poner las cosas un poquito difícil. Las cosas que son, pues intentar matarla se va a poner un poco difícil, pero también el no tener muy claro con cuál de las dos estacas le gustaría empalarla, ¿no? Sí. Básicamente. Y él dice, bueno, pues si puede ser con las dos, una primero y la otra después, pues mejor. Entonces, pues es un poco Claro. esta dinámica lo que nos vamos a encontrar. Sea, a ti yo veo que mezclar géneros te encanta, porque claro, aquí tenemos romance, romcom, que bueno, al final es comedia y fantasía. O sea, a ti lo de mezclar te fascina y al parecer funciona muy bien. Sí, la verdad es que sí, que la gente tiene muchas ganas, yo creo que les va a gustar y ya digo, al final la fantasía es como el decorado porque sobre Sí. todo es la atracción entre ellos que hay, ¿no? En la comedia y la atracción. Pero bueno, pues sí que tiene ese atrecho. Además que dices eso, o sea, he visto como que mucha gente está esperando esta novela, o sea, está llamando mucho la atención. Esta novela, como has dicho, se publica el día 8, hoy estamos a 30.
Ya hay tres personas que la han leído. Sí. ¿Vale? Tres personas, porque a dos se las ha enviado la editorial para que hubiese reseñas nada más Claro, salir la sí. novela. Y me han escrito y me han dicho, me la he leído en un día. Me la he leído en un día, yo he parado de reírme, me ha enganchado un montón y ya me la he leído. Pero es que otra persona me ha escrito hoy que la encontró ya en Google Play, en los libros digitales de Ah, Google Play. sí. Y me dice, ya me la he leído. Yo, ¿cómo puede ser si no ha salido? Me dice, la encontré, empecé y la acabé. Y ale, Del corriente. tirón, ¿vale? Tiene 345, creo que era, 347 páginas. O sea que Vale. no es precisamente corta, es también Sí. autoconclusiva. Y sí, muchísima expectación, que ya hay gente en Latinoamérica ya comprándola, porque se les va a enviar allí también. También. Amazon creo que ya lo puedes pedir en preventa. Y Vale. ya la envía el día que se publica. Y es que esta novela yo también he hecho una preventa exclusiva con regalitos, 100 unidades hicimos y se han agotado también. Todavía no ha salido, a día de hoy no ha salido y ya están Claro. agotadas. O sea, y hay mucha gente con muchas ganas de Sí, leerla. Sí, yo está. estoy encantadísima, la verdad. Y bueno, como ya has dicho, has comentado que en esta novela hay mucho spicy. O sea, vamos, que está por todas partes. La pregunta es, ¿tu familia ya ha leído el libro? Sí. Ellos ya la han leído y yo ya perdí la vergüenza, la verdad. Vale. Es verdad que el primer libro me daba vergüenza que lo leyesen. Sobre todo, ya he dicho, por ejemplo, Corazón de Sombras, yo era súper adolescente, es un libro muy adolescente cuando empiezan, oh, daría mi vida por ti. Y se empiezan a besar, que en este libro no hacen más que besar sin meterse mano, ya está todo Sí. dicho. Eso me dio muchísima vergüenza, que lo leyesen mis padres, luego mis abuelos, me da mucha vergüenza. Pero ya 10 libros escritos, ya los han leído todos, Ya. ya se han curado de espanto y la verdad es que a mí ya me da igual que lean el spicy. Claro, es que eso soy yo. Mis padres y mi hermana, falta que lo lean mis abuelos. Bueno, ya yo creo que ya para adelante. Es que eso, hay muchas autoras que es como, ay, es que me da tal vez cosa que lean estas escenas, porque claro, es como, tal vez es un poco raro, porque dices, se lo estoy dando a mis padres. Pero bueno, para adelante. Pero ya te digo, yo ya he pasado Sí. ese momento, ya lo he pasado ya. Vale, y bueno, ¿qué opinas de la portada? Porque yo debo decir que incluso antes de saber que era tuyo, yo dije, qué maravilla de portada, o sea, me encanta, y cuando vi que era tuyo dije, lo quiero ya. Esta es preciosa. A mí Sí. cuando me lo enviaron, no me pudo gustar más. Estoy enamorada de esta novela. Es cierto que la canción de Fiorda a mí me gustaba, Sí, también es me gusta maravillosa. muchísimo. Fijáis qué bonito, pero cuando me enseñaron esta dije, wow, es todavía más bonito. Y ahora mi problema, se lo dije a mi hermana, digo, va a ser difícil que un nuevo libro me guste tanto. Va a ser muy Superarlo. difícil superarlo. Entonces, creo que aquí he alcanzado el top. La portada es de Inma Moya y lo bueno es que la editorial, que yo no lo sabía, yo no sabía ni con quién estaban trabajando Sí. ni nada, le enviaron el manuscrito para que se lo leyese. A ella también le Vale. encantó, se rió muchísimo y ha reflejado cada detalle de la novela, es que está reflejado Sí, o en la sea, cubierta. es que tiene un montón de detalles, vamos, o sea, ya no solo que son dos personas, sino los tatuajes, después la parte de atrás con Con todos los los culés. personajes que también aparecen, o sea, es fascinante. Sí. Además, es que es eso, bueno, todos los detalles por detrás, todo, todo, cositas que yo ni había pensado y cuando vi la instrucción ni me di cuenta y ya cuando me llegó dije, madre mía, es que esto que pone aquí sale en el libro, es que esto de aquí, todo, todo. Y, ay, se me iba a comentar algo. Ah, sí, que es que la portada refleja súper bien las vibes del libro, porque es 100%, o sea, se Sí. ve ellos, esa actitud tan juguetona, ¿no? Tan de reto que tienen los Sí. dos, de te estoy retando, se ve la atracción entre ellos, se ve todo, Todo. las personalidades de los dos, es que está 100% reflejado y no podía tener una portada que le definiese mejor la novela. Entonces, yo Sí, o la verdad es sea. que agradecida a todo el mundo que ha participado, a Inma Moya, por supuesto, a la editorial por elegirla, a Luis Tinoco, que ha sido el que ha montado la cubierta. Muchísimas gracias porque estoy enamoradísima. Es que es eso, o sea, encima llama mucho la atención porque se sale un poco de lo que estamos acostumbrados a ver en fantasía, que suelen ser portadas oscuras, con pues tal vez solo el título. En este caso, pues eso, o sea, se ve. Tú llegas a la librería y dices, lo veo. Además es que es eso, es que no es fantasía, entonces también tenía que salirse, ¿no? Porque al final es eso, es una novela, lo pone aquí, Sí. pone una novela gamberra y desenfadada, que te hará reír y desear lo prohibido. Porque es eso, es una novela, Sí. ya digo, se sale de mi estilo y se sale un poco también de lo que quizás estamos acostumbrados a leer, es, ya digo, es muy, muy gamberra, Sí. muy, muy auténtica, entonces
tenía que romper también con lo que ya se ha visto. Vale, y bueno, ¿tendremos un romance así muy enemies to lovers? ¿O va más tirando a, pues bueno, pues lo que has dicho así más gamberro, más roncón, más gracioso? Pues tiene las dos cosas, porque tiene mucho humor, porque Hudson es su forma de narrar, que es muy divertido. Pero claro, él lo primero que hace es intentar clavarle una estaca en el pecho. Claro. Claro, entonces es un enemies to lovers 100%. Y dice, no, si no hay una daga en el cuello, no es enemies to lovers. No, no, aquí tenemos una Sí, estaca con aquí. punta de plata directamente atravesando tu corazón, ¿no? Entonces creo que son bastante enemies, Sí. bastante, bastante. Y luego poco a poco, pues bueno, vayan pasando otras cosas. Bueno. Son bastante, de hecho él lleva en todas las manos, lo veis también en la portada, lleva Sí. anillos de plata, ¿vale? Entonces, claro, cuando él la toca, ella arde con la plata. Claro. Entonces, sí que de primeras es muy, muy enemies. El problema que tienen es que ella es un tipo diferente de vampiro al que se han enfrentado hasta el momento, y entonces no saben cómo matarla, es el problema que tienen. Que no se les da Claro. bien, o sea, ellos lo intentan, si Hudson lo intenta, Hudson intenta matarla, es lo primero que hace, pero es que no se Pero le da bien, claro, no le o sea, sale. no, no puede con ello. Entonces, mientras se pone creativo, dicen, bueno, mientras Claro, consigo saber mientras cómo tanto. matarla, claro, no, hombre. Que además es algo bastante curioso porque, como ya has dicho, o sea, está narrado desde la perspectiva del chico, que de normal todos estos libros están narrados desde el punto de vista femenino. Sí, yo además sí que he leído algunos que son ella y él, Claro. pero creo sinceramente que todavía no he leído ninguno en el que narre él 100% toda la novela. Creo que no he leído ninguno y en esta todos los capítulos son él. O sea, no hay ninguno que sea un narrador externo o que sea ella. Siempre, siempre es él. Y me Claro. parece que no he leído ninguno así. O sea, porque claro, salió pues eso, Harry Potter, Percy Jackson hace pues 20 años, pero como que desde más o menos como los Juegos del Hambre, Divergente, como que prácticamente todas las protagonistas suelen ser femeninas. Y pues bueno, es como también algo diferenciador que dices, lo cuenta el personaje masculino, solo él. Sí, y además quería que sonase a chico. Porque es verdad que siempre dicen, no, es que los chicos escritos por autoras, pues que los afeminamos un poco, que al final también es normal. Y yo aquí quería que fuese un chico que suene a chico. O sea, Hudson Sí. es un chico chico. Y es, además es idiota, pero es nuestro idiota. Vale, claro. Importante. Además, mira, lo que te he dicho de que ya había tres personas que lo habían leído, una de ellas me ha puesto, dice, Hudson, a ver, es ese personaje que lo adoras, pero a la vez es que le daba con la zapatilla. Y digo, exactamente. Yo ya os dije Ese que era era el idiota, pero que punto. es nuestro idiota. Ese era el punto. Es como, quiero abofetearte, pero a la vez luego abrazarte. Primero Claro. te abofeteo y luego te abrazo, ¿no? Es un poco así. Vale, y aquí pregunta un poco polémica. ¿Personaje favorito de Oye Diabla? A ver, Hudson está genial. Porque Sí. es que es idiota. O sea, es que es idiota. Y luego tiene sus cositas, está muy orgulloso de ser puertorriqueño, está muy orgulloso de su herencia latina, entonces siempre, Sí. siempre va haciendo alarde de eso. Entonces, por ejemplo, hay un momento que es una escena de tensión, pero él pues se pone su bachata y ve a alguien que la está bailando mal y dice, espera, es que no podemos hacer esto si estás bailando así de mal, Claro. ¿sabes? Es un poco así, pues es muy divertido. Luego aquí detrás tenéis a Postre, Sí. que es la perrita de Hudson, y es el típico personaje que no habla, porque es un Claro. perro, pero escucha, Pero escucha escucha todo. las gilipolleces de Hudson. Es ese tipo de personaje que dices, no ha he hecho nada, pero me ha ganado el Sí. corazón, ¿no? Es también. Y luego, la familia de Hudson son cada uno tan diferentes entre sí, tan divertidos, porque dices, ¿cómo es posible que son un grupo de personas? Dices, ¿cómo puede ser que compartáis sangre si sois cada uno diferente? Sea, Pero hay son muy una divertidos. mezcla de todo. Sí, creo que os lo vais a pasar muy bien. Y digo que es una novela también como de found family, porque entre ellos también la forma en la que se apoyan es muy bonito, pero es found family siendo ya family. Es Claro. decir, no es que se encuentren, pero Es se que ya lo reencuentran en este son. camino, no sé, la dinámica es muy chula entre los hermanos. Hudson tiene a su hermano y es muy chulo porque se hacen de rabia y a la vez no toques a mi hermano que te mato, ¿no? Tienen Sí. así las dos. Yo le puedo chinchorrear, pero tú no lo Claro. toques. Muy Es muy relación de guay. hermanos. Sí. Vale, y la siguiente pregunta es, pues bueno, tú al final has escrito prácticamente siempre fantasía. ¿Cómo ves el escribir fantasía dentro de España? Porque claro, admiramos mucho a Sarah J. Maas, a Tracy Wolff, pues a la Rebecca Yarros con Alas de Sangre, pero claro, hay veces que ser escritora, joven, mujer y en España es un poquito complicado.
Yo creo que sí que es verdad que se nos juzga mucho más duramente a las españolas, a las nacionales. Sí. Creo que a las americanas se les pasa más por encima pues, si tienen una relación más mediocre o si ha habido un fallo o una falta de ritmo. Creo que se les pasa más por encima que a las autoras nacionales que se mira con mucha lupa. También creo que esto nos ha hecho que tengamos muy buena fantasía nacional. O sea, las autoras que están ahí de fantasía son muy potentes y tienen librazos. Y dentro de que yo sí que siento que se nos juzga más duramente, que cuesta más abrirse ese Sí. hueco, porque, ¡ay! Es pues eso, ¿no? Es algo tal, ¡ay, ay, ay! Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y no toda la nación dices, bueno, voy a ver qué tal las reseñas, o voy a esperarme. Como que te Ya. cuesta más apostar, ¿no? Porque siempre lo de casa lo vemos peor. Tenemos un poquito ese complejo, yo creo. Por lo menos en España, de lo de casa siempre sentimos que es peor. Por eso muchas autoras se han puesto seudónimos, ¿no? A estos años atrás se ponían seudónimos Ya. extranjeros. En su momento lo pensé, pero dije, bueno, mira, yo quiero apostar por mí, quiero también romper un poco eso y hacer camino. Entonces, pues yo voy con mi nombre por delante. Y sí que siento que se nos juzga más duramente, pero aún así yo estoy encantada con las lectoras que tengo y siento que estoy consiguiendo romper Sí. y consiguiendo llegar. Y luego también es muy bonito, porque yo, por ejemplo, la preventa la he hecho yo, la organizo yo con esos regalitos, con esos, entonces al ser nacional la puedo enviar dedicada, porque hay gente que me ha escrito de Latinoamérica, me dice, Sí. oye, la quiero, y digo, la preventa no te la puedo enviar, porque la envío yo, no, no Claro. puedo. Entonces también es muy bonito eso, el poder hacer preventas en mi país, el poder ir a tantos eventos, a tantas firmas, ¿no? Entonces todo eso también es de valorar que las autoras que estamos aquí son al final las que pueden tener esa cercanía. Sí. Y debo decir que eso, que yo sí que siento que se nos juzga más duro y que quizás es más difícil hacer camino, pero que siento que lo estoy haciendo y estoy muy contenta con ese camino y con la gente que me Sí. está al final apoyando, ¿no? La gente que me lee y que está ahí. Además que es eso, o sea, últimamente es como que poco a poco se lo está viendo ya a que hay muchas escritoras españolas que escriben fantasía y fantasía que merece mucho la pena. Y luego también, claro, yo de repente me he dado cuenta que yo soy autora internacional, pero allí. Claro. Porque ahora, claro, esta chica que me escribía, que la había leído en Puerto Rico, de hecho, porque claro, Hudson es Claro. puertorriqueño, y es verdad que es algo que yo no pensé, porque yo sinceramente no pensaba que me fuesen a leer allá, ni tanta gente, no lo pensé, pero claro, el hecho de que sea un protagonista latino ha despertado mucho interés allí. Claro. Y entonces, claro, lo pienso y digo, anda, es que allí soy autora internacional. Simplemente que, pues claro, tú lo ves desde España y es como, claro, yo escribo para España, pero luego te decís como, ah, no, que es que también en Latinoamérica también están llegando estos libros. Sí, y pronto ya daremos la noticia cuando corresponda. Otro de mis libros va a llegar también fuera de España. Vale. Entonces, seguramente antes de que acabe el año, lo será una cosa bonita también que ha ocurrido. Y pues eso, que al final dices, oye, es que soy autora internacional. Sí. Pero no Vale. se mire, autora internacional. Vale, y claro, supongo que ya estás con tu próximo proyecto, o sea, ya como que lo tienes como acabado, aún está cogiendo forma, porque yo he leído ahí que tal vez hay un romance entre vecinos. ¿Entre vecinos? ¿En nuevos proyectos dices? Sí. Ah, bueno, vale. Sí, lo que pasa es que ese, empecé otra romcom, ¿vale? Sí que Sí. hay vecinos. Lo que pasa es que esa la dejé un poco aparcada porque me pilló. Y eso sí que es 100% romcom Sí. contemporánea en España. No tiene vampiros. Esa es muy chula. Lo que pasa es que justo me pilló este cambio de vida de ser Sí. profe a ser autónoma, entonces puse toda mi atención más en sacar adelante este proyecto profesional. Se me juntó también un poco con toda la promo de este, entonces como que la dejé un poco más apartada, la quiero retomar. Y sí que para el año que viene hay proyectos ya terminados que estaban escritos Ah, antes, vale. que están ya terminados y pronto habrá cositas. Habrá, o sea que va a seguir, que a quien le Sí. guste este es autoconclusivo, así que no hay más partes, pero tendrá más para leer pronto. Vale, o sea, que hay proyectos a la vista sí que hay. Sí, sí que hay, sí que hay. Y es verdad, eso que sí, lo empecé a escribir, lo dejé, y el problema es que cuando paras, a veces te apetece más empezar algo de nuevo Ya, que sé recuperarlo. continuar. Entonces, bueno, pero sí, sí que lo quiero escribir porque es verdad que estuvo chulo. Luego compartí en redes y sí, pero este se ha quedado ahí un poquito congelado por el momento. Vale, ¿y te gusta escribir sobre todo personajes femeninos fuertes
¿Cuál dirías que es como el que más te gusta o el que más has dejado de ti en ellos? Pues mira, Victoria Holstein, que es la prota de este, me gusta mucho. Es una tía muy dura, a la vez también es humana, porque a veces, ya digo, ella está enamorada de siempre, del amor de su infancia, y gente dice, jo, es que a veces parece tonta en estar tan emperrada en, es ya, pero piénsalo tú en tu vida, no es Claro. igual. Y es que todos somos así, o sea, vamos de fuerte, tal, pero cuando alguien le toca el corazón, te no Claro, toca. que quedas Y creo que ella es muy humana, y me gusta mucho la relación que construye con su madrastra, cómo poco a poco evoluciona. Me parece muy bonito. Entonces es una relación entre dos mujeres muy bonita, de abrirse camino juntas, de apoyarse. Me parece muy bonito. Entonces aquí Victoria Holstein me encanta, me gusta mucho. Luego Nadia Diable, es verdad que ella, cuyo nombre no diremos, porque hasta la mitad de la novela no sabéis cómo se llama, porque es un Uy, misterio, está ahí hay que oculto. leerlo. Por eso se llama Oye Diabla, ¿eh? Porque Sí. desde el principio él no sabe su nombre, entonces la llama Diabla, porque ya digo, él es latino, entonces de hecho en castellano como para joder, ¿no? Porque ella Sí. habla en inglés, entonces como para fastidiar, siempre le dice Oye Diabla, se dice en castellano. Y entonces por eso se tenía que llamar Oye Diabla, porque desde que hay títulos que me han venido después, pero este es que lo tenía claro desde minuto Sí. uno, porque él todo el rato está diciendo Oye Diabla, no sé qué, Oye Diabla, no sé cuántos, y digo, es que se tiene que Ya llamar está, es así. que tiene que ser este. Tiene que ser ese. Entonces, bueno, pues eso, la Diabla sí que tiene algo de mí, y es que se machaca mucho a sí misma, muy autoexigente, muy perfeccionista, y sí que leyéndolo digo, esto lo tenemos las dos, lo compartimos un poco. Ella dice una frase que dice, nunca se ve suficiente, y es algo con lo que yo he tenido que también que pelear, ¿no? Estos años, y sentir que hagas lo que hagas, nunca será suficiente. Creo que va a haber muchas mujeres que se identifiquen y que tiene esa parte de mí, ese trauma, si lo quieres llamar así, lo tiene. Vale, y bueno, estamos llegando prácticamente ya al final. La siguiente pregunta es, ¿mayor locura que hayas hecho tal vez por el mundo literario? O sea, ¿hay gente que ha dormido en la calle para coger un libro, en este caso era Harry Potter, porque claro, era como el boom? ¿Hay gente que se ha ido a otros países en autobús para conocer al actor que interpreta a, pues, un personaje en esta adaptación de un libro? ¿A ti te ha pasado algo así? Yo los he hecho esas locuras, pero por mis libros. Yo creo que la mayor locura fue para la presentación de la canción del Fiordo, que grabamos un corto entero para proyectarlo en el cine. Entonces grabamos un corto basado en la novela, que es un poco como un book trailer, con actores de Sí. verdad, con todo, o sea, la música es original, los trajes, todo, todo, para hacer la presentación del Fiordo en el cine, que llenamos la sala del cine, la más grande de Cuenca, la llenamos y hubo que hacer dos pases. Eso yo creo que es lo más loco que yo he hecho. Sí, me da miedo, Fue sí. mirar el pito este que lié, porque no sabéis la de gente que interviene en el rodaje y de hecho hay una escena con fuego. Entonces yo tuve que pedir permiso, no solo al ayuntamiento, sino a los bomberos. Teníamos Claro. el camión de bomberos que estaban ya avisados de que íbamos a grabar, íbamos a rodar con fuego, entonces nos tuvieron que dar permiso a acordonar la zona y estaban ahí los bomberos. Entonces yo creo que la mayor locura que he hecho ha sido esa. Sí, la verdad, yo creo que eso es, está en el top, la verdad. Y bueno, ¿un consejo que le darías a alguien que quiere empezar a escribir? Vale, aparte de apuntarse a mi newsletter, que ahí Vale. comparto mucho de verdad, antes de que acabe el año quiero sacar algo para todos los que queréis escribir, creo que va a ser muy chulo, muy interesante. Entonces, claro, yo es que ahora me dedico a dar consejos a la gente que quiere escribir, entonces Sí. elegir uno es complicado, porque también según en qué punto esté la persona. Hay diferentes, ¿no? Pero yo sí que uno, por ejemplo, muy claro es que elijas una historia que realmente te apasione para apostar por ella. Porque si no es verdad que, sobre todo la primera novela es algo muy largo, es un proceso muy largo, no tienes seguro nada, Sí, nadie te claro. dice que te van a publicar ni nada. Entonces tienes que disfrutarla, tienes que disfrutar cada palabra, tienes que escribir ese libro que a ti te enamoraría. Y ese podría ser uno. Otro es, por favor, no empecéis con sagas. Que fue lo que yo hice cuando yo era pequeña y dije, voy a empezar a escribir y voy a escribir 7 libros. ¿Por qué? Claro. Porque yo había leído Harry Potter y Narnia, que eran 7. Entonces yo ya Sí. mi primera historia eran 7 libros. ¿Qué pasa? Que lo abandonas a mitad porque todavía no tienes las técnicas, la Claro, capacidad de ni conocerlo. te pilla de nuevas. Claro, entonces yo sí que recomiendo que, mira, yo lo primero que publiqué fue una biología, que son 2 libros. Pero bueno, yo sí que recomiendo, si puedes, por favor, elige empezar por una novela autoconclusiva. Vale. Porque es mucho más fácil. Sí. No tienes que involucrar Son. tanto mundo. Claro, son dos cosillas que creo que pueden ayudar mucho.
Vale, y ahora yo suelo hacer unas 10 preguntas que yo las llamo rápidas, pero bueno, que si te quieres enrollar, puedes perfectamente. Venga, a ver. Y la primera es, novela con la que mejor te lo hayas pasado, que sea tuya. Hombre, por favor, o sea, en esta me eché yo unas risas. Me imagino. Vale, después de Oye Diabla, ¿el nivel de Spicy en tus próximas novelas bajará? ¿O que, o sea, ya has tocado el tope? Vale, pues habrá de las dos, porque es que yo ahora tengo Vale. un público muy infantil que a mí me lee, por ejemplo, El Fiordo y tal, y no Sí. quiero perderlo, vamos, no quiero que se quede porque este se le haga. Entonces, volverá a ver novelas sin, Y no verás novelas con. con mucho y novelas con un poquito. Así que Vale. seguiré ahí, según lo pida, porque muchas veces te lo pide la novela y te lo pide la trama. Claro, al final. Vamos a amar a Postre, que bueno, es la perra de Hudson. Sí, la vais a amar todos, la vais a gustar. Vale. ¿Estamos preparadas para leer Oye Diabla? No, no, de verdad que no. De verdad que no. Es una novela que ya digo, es que yo creo que sale totalmente de mi género, sale de las expectativas. Y yo, de hecho, es la novela que te digo, si quieres conocerme como autora, léete este, pero ¿cuál se va a leer todo el mundo? Oye. Si te lo quieres pasar bien, pues bueno, tenemos Oye Diabla. Vale, ¿te ves escribiendo otro género que no sea la fantasía? Sí, la verdad es que sí. Que tengo ganas de. A mí me gusta retarme. Sí. Entonces, como ves, cada libro es un género diferente, aunque estén un poco englobados en fantasía, este ya se sale bastante. Sí. Porque este, alguien que solo haya leído romántica, erótica, que solo haya leído contemporánea, se lo puede leer perfectamente, porque no se va a perder ni nada. Entonces, sí, sí que me apetece probar diferentes géneros y ya tengo algunas ideas, entonces en algún momento habrá, sin duda. Y de hecho, el año que viene puede que un par de títulos os sorprendan porque no tengan fantasía. Vale, nombre que te gustaría ponerle a un personaje futuro que puede ser uno que ya hayas utilizado, pero obviamente no conozcamos, o uno que digas, oye, me gusta este nombre y me gustaría que un personaje se llamara así. Mira, Valentina me encanta. Vale. Se lo voy a poner a alguna protagonista seguro. Violeta también me gusta un montón. No sé qué tengo con los nombres con V, pero ambos me gustan un montón. Y luego también me gustaría mucho utilizar el mío en francés, Juliette. Me parece precioso. Y yo además es que tengo unos amigos que hablan francés y me llaman Juliette. Y me parece súper bonito. Entonces eso también lo quiero usar. Vale, ¿ya tienes información de próximas firmas para Oye Diabla? Sí. Voy a estar, por supuesto, la presentación. Bueno. Se lanza el libro, porque esto ya saldrá, cuando ya salga ya habré firmado en Murcia. La Feria Sí, del Libro de Murcia es he el visto. 5 y el 6, voy a estar ahí firmando. Luego la presentación es en Cuenca. Luego tengo el 11 de octubre Madrid. Tenemos firma en Madrid. Luego tengo un par de pueblos de Cuenca. Y luego tengo Valencia. En algún momento, sí, Valencia. Pues ahí estaré yo. Sí, y alguna ciudad más, que todavía está por cerrar, confirmar, pero Vale. sí que va a haber bastantes firmas, sí. Y es antes de que acabe 2024, al parecer, ¿no? Que Sí, luego supongo que parece que sí. después de 2025 también habrá, porque encima vienen todas las Y ferias. claro, por ejemplo, por supuesto, la Feria del Libro de Valencia volveré a estar, en la Feria del Libro de Madrid, por supuesto, la de Cuenca, Ciudad Real lo voy a intentar, porque allí tengo muchas lectoras, y aunque es una feria pequeñita. Tengo muchas Sí. lectoras y me gustaría poder estar con ellas, pero eso ya será en primavera, ¿no? Pero antes de que acabe el año, seguro, Madrid, Cuenca, Valencia, seguras. Vale. Y un par más. Vale. ¿Te da tiempo a organizarte todo lo de tu vida? ¡No! No, no me da tiempo. La vida social la tengo Sí, muy, ¿no? muy abandonada y es verdad que a veces dices, madre mía, no llego a todo. Al final es lo que te digo, pues ahora estoy muy centrada, por ejemplo, en la promo de Oye Diablo, entonces con la promo y con acompañar a mis autoras, pues a lo mejor estoy descuidando que no estoy escribiendo más, porque ahora mismo pues es Claro. suficiente, ¿no? Que luego te centras más en escribir y desapareces de redes, por ejemplo, o sea que, Con llevarlo bueno, todo pues es complicado. vas como puedes. Vale, y la última pregunta es, ¿un libro de fantasía qué es lo que tiene que tener para que te enganche? Los personajes, para mí son los personajes. Unos personajes que tengan carisma y que por tanto consigan empatizar, ¿no? Que tú Sí. empatices con ellos. ¿Cómo? Pues doy muchísimas técnicas en mis cursos y demás, explico muchos trucos para que empatices con el personaje, pero tienen que ser personajes carismáticos que digas, su guerra me importa. Y Claro. entonces es cuando entras en el mundo y cuando entras en toda esa propuesta de fantasía. Vale, pues bueno, hasta aquí la entrevista. Espero que te lo hayas pasado bien. La verdad es que sí, me ha encantado. Porque además, ¿sabes el problema? Que últimamente ya solo hacía entrevistas o del Fiordo
o ahora de oye y habla. Y tú me has hecho recordar desde los inicios y ha Sí. sido muy bonito que te vas dando cuenta de De dónde todo lo que has empezaste, de cómo has hecho. ido caminando, de que la niña que sacó Corazón de Sombras ahora mismo estaría gritando. Si le digo, mira, vamos a sacar esto con Titania, estaría gritando. Ya, me Entonces, imagino. Porque es eso, o sea, es una muy evolución muy bonito. grande. Sí, ha sido muy bonito ver que me hayas preguntado por el resto de novelas también. Pues nada, gracias por participar. Pues bueno, hasta aquí de nuevo charlando. La verdad es que yo me lo pasé súper bien grabándolo. Así que oye, espero que os haya gustado mucho y que le deis una oportunidad a esta nueva novela que es Oye Diabla de, pues bueno, Julia de la Fuente, obviamente. Por lo que tengo entendido, ella se lo pasó bien. Así que con eso me quedo. Sabéis que eso me hace mucha ilusión. Y os puedo adelantar que próximamente, tal vez este mes, tenemos otra entrevista. Si todo sale bien, ¿vale? No sé, me gusta mucho hacer estos charlando, ¿vale? O sea, este proyecto que tengo me hace mucha ilusión que, pues bueno, autoras quieran participar en él. Y bueno, espero que vosotros también lo disfrutéis mucho. Así que ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.